El Día de la Madre en República Dominicana se celebra todos los años el último domingo de mayo. Es un día en el que todos los dominicanos llenan de cariño y detalles a sus mamás para demostrarles el amor que sienten por ellas. Esta celebración inició en el año 1926, luego de la desocupación norteamericana y durante el gobierno del general Horacio Vázquez. Su esposa Trina de Moya y la educadora Ercilia Pepín establecieron en Santiago de los Caballeros el primer comité pro Día de las Madres. Ese mismo año, aquel día quedó establecido de manera oficial, como un homenaje que debía ser celebrado cada año. La primera fiesta del Día de las Madres en el país fue el 30 de mayo de 1926. Para esa fecha, el comité conformado por Trina de Moya y Ercilia Pepín instituyó como símbolos el clavel rojo, para representar a las progenitoras vivas, y una azucena o nardo para las fallecidas. Todas propusieron vestir de rojo o blanco según el caso. La festividad estuvo conformada por diferentes actividades públicas y privadas. Para Ercilia Pepín, esta celebración fue una tendencia en la humanización de la existencia del pueblo dominicano, una forma de honrar a todas las madres exaltando su amor, patriotismo, bondad, gratitud y desprendimiento. Otro de los aportes que hizo dicho comité fue el himno a las madres. Estos versos escritos por Trina de Moya todavía forman parte de la tradición dominicana. Es el canto que se imparte en las escuelas para conmemorar este día tan especial. Así comienza este hermoso himno. Venid los moradores del campo y la ciudad, entonemos un himno de extenso amor filial, contemos a las madres su ternura y su afán y su noble atributo de abnegación sin par. En este Día de las Madres hazle un homenaje especial a mamá. Escríbele mensajes diciéndole que la quieres, hazle un poema, un dibujo o prepárale el desayuno. En este día las mamás se merecen más que una flor o un regalo, se merecen que cada día les demostremos cuánto la queremos.